Muy buenas a todos, bienvenidos al canal. Como ya pudisteis ver en vídeos anteriores, hicimos la review y el unboxing de la iLife A4. Hace poco adquirí la A4S y bueno, pues tras el unboxing vamos a hacer una review extrema en el exterior. Normalmente las reviews se hacen en el interior de las casas, esto va a ser en el exterior y sobre una alfombra que lleva sin aspirarse ni limpiarse más de un año. Por tanto, se puede apreciar suciedad de todo tipo y de todos los tamaños. Y vamos a ver si la iLife A4S es capaz de aspirar, en qué condiciones y más o menos el tiempo que nos va a llevar. El vídeo dura 1 hora y 45 minutos, comienza desde ya, como estáis viendo, y está acelerado a 8x para no eternizarnos aquí viendo cómo aspira. Y está en tramos de 15 minutos, está grabado cada 15 minutos, se para el vídeo. Se ve más o menos un poco la alfombra, se graba la alfombra para que veáis cómo ha quedado tras esos 15 minutos de aspirado y se comprueba si el depósito está lleno. Si está lleno, se vacía y si no, pues nada, se vuelve a poner otro vídeo de 15 minutos grabando la limpieza. Así que nada, hay que indicar que, bueno, como sabéis, la aspiradora iLife A4S no tiene mapeo, sino que aspira al azar. Pero al final, como tiene tanta duración de batería, pasa por todos los rincones, por todos los sitios. También cabe destacar que ni esta ni ninguna aspiradora, robot aspiradora, sea del precio que sea, sea la Xiaomi Vacuum, sea la Roomba, sea la que sea, no va a sustituir nunca ni va a asemejarse la limpieza a una limpieza o aspiración manual. Nunca. Vais a ver durante todo el vídeo que, bueno, poco a poco se va limpiando la alfombra, que va quedando muy limpia, pero nunca se parecerá a una limpieza manual. Por supuesto, una limpieza la harías en 10 minutos o 15 minutos de estas alfombras, sacudiéndolas, aspirándolas tú con otro aspirador, etcétera, y con el iLife A4S pues nos lleva 1 hora y 45 minutos, que es lo que aguanta la batería en modo máximo con 1000 pascales de succión. Pero bueno, se trata de automatizar tareas y mejorarnos la vida. Para eso se inventaron este tipo de robot aspiradores. Y como veis, pues bueno, poco a poco va limpiando trozos de todo tipo, grandes, pequeños, serrín, alpiste, todo lo que os podáis imaginar, plumas. Aquí veis que, bueno, pues continúa sucio, ya que han sido los primeros 15 minutos de limpieza. Hemos comprobado el depósito y el depósito a priori está vacío, por lo cual vamos a continuar aspirando otros 15 minutitos. El depósito de polvo de la iLife A4S, al igual que el de la iLife A4, es de 450 mililitros. Cabe destacar que cuando ya está muy lleno, como dicen las instrucciones, la limpieza ya no es perfecta, porque ya va dejando cositas por ahí, ya que no le caben en el depósito. Por lo cual, bueno, pues hay que estar un poquito atento para vaciarlo antes de que eso ocurra. Como hemos dicho, esto es una prueba extrema. Nunca vais a tener una casa sin limpiar un año. En este caso es una alfombra que está en el exterior, en una terraza. Y en todo el invierno, en todo, bueno, desde el verano, no se ha limpiado en primavera tampoco. Por lo cual es un año, como digo. Y teniendo mascota en casa, como la podéis ver ahí, también suelta pelos. Y en vuestra casa nunca vais a tener tanta suciedad. Entonces, si la iLife A4S es capaz de sobrevivir a esta prueba extrema, en vuestra casa limpiará sin ningún problema. Bueno, este es el segundo tramo de limpieza. Ya llevamos dos tramos de 15 minutos, es decir, media hora. Y como veis ya, bueno, pues sigue sucio, pero todo, bueno, las partículas grandes por lo menos ya no permanecen en la alfombra. La mayoría de las partículas grandes.
Bueno, ya han pasado 3 rondas de 15 minutos, es decir, un total de 45 minutos. Como veis, todavía queda suciedad, todavía quedan granos de alpiste, algún palito por ahí, pero ha recogido bastante en comparación al principio. Como veis, esta zona está muy limpia, pero todavía queda suciedad, por lo cual seguiremos aspirando. Pero sí que hemos detectado ya que el depósito, tras 45 minutos, tiene suciedad, por lo cual vamos a mirarlo. Fijaros cómo tiene de polvo, de suciedad, de palitos, de ramas, hojas, todo lo que podáis imaginar está dentro del filtro, con tan solo 45 minutos de aspiración. Recordad siempre que durante todo el vídeo estamos teniendo una succión de 1000 pascales, que es la máxima que da el aspirador. Y bueno, tras vaciar el depósito y limpiar un poquito el filtro, procedemos de nuevo a otra ronda de 15 minutos. Como veis, así a simple vista se va viendo que la alfombra está bastante más limpia. En algunos momentos del vídeo, no sé si se llega a captar, pero como no es una alfombra que está pegada al suelo, sino que está normal, como estaría cualquier alfombra, en algunas esquinas se levanta y entonces la iLife pasa por encima, la aplasta, etcétera, ¿no? Pero cabe destacar que gracias a la peculiaridad de que escala hasta 2 centímetros de altura, pues no tenemos ningún problema. Incluso si se enreda, los motorcitos de los cepillos paran, y cuando ya detecta que está en una superficie firme, que ya no está trancada, pues continúa funcionando. En ese aspecto está bastante bien en comparación a otras aspiradoras del mismo precio o de precio inferior, que son solamente capaces de subir un escalón de 1 centímetro. La iLife A4 y la iLife A4S son capaces de subir hasta 2 centímetros de altura. Bueno, volvemos a parar el vídeo, es el cuarto tramo de 15 minutos, ya pasó una hora de limpieza y vemos que, bueno, que está muy limpio, muy limpio. No es como una limpieza manual, como hemos dicho al principio del vídeo, pero muy limpio. Fijaros cómo está en algunas zonas, que está perfecto. En otras todavía quedan restitos, pero en otras, mirad, bueno, pues está limpio, yo lo considero limpio. Para ser automatizada la tarea, yo lo veo bastante limpio. Sí que hay zonas todavía que tienen algún trocito de madera, serrín por ahí, que está bastante agarrado por lo que veo, pero yo lo veo bastante bien. Vamos a darle otra oportunidad, 15 minutos. También tengo que indicaros que yo no me han regalado el aspirador, la marca iLife no me paga merchandising ni nada de esto, simplemente es os la quiero mostrar porque me parece un buen aspirador, relación calidad-precio, que ya con el iLife A4 llevaba un año y con este, pues bueno, pues iLife A4S, vamos a ver que si dura lo mismo o más, que seguro que dura lo mismo o más sin ningún problema. Y bueno, pues ya digo que yo no tengo que ver nada con la marca, el aspirador lo he pagado yo, nadie me lo ha regalado, así que nada. Pues eso, que os quedéis tranquilos. Simplemente es para mostrar el funcionamiento del aspirador y en esta prueba extrema, pues ver que da la talla y que en casa, pues la daría sin ningún problema. Da igual el suelo que tengáis, si es de tarima, si es de cerámico o si tenéis alfombras, el iLife A4S da la talla, viendo cómo se ha comportado en esta prueba extrema, en el exterior, en esta alfombra, tras un año sin limpiarla. Pues en casa se comportará fenomenal y el depósito pues durará unos 4 o 5 días, según la cantidad de polvo que tengáis en vuestra casa o si tenéis mascotas, durará, como digo, 4 o 5 días sin necesidad de vaciarlo.
en condiciones, bueno, extremas en vuestra casa, pues durará 2 o 3 días sin necesidad de preocuparos por vaciarla ni limpiarla. Como hemos dicho anteriormente, en cada tramo de 15 minutos paramos el aspirador, comprobamos si el depósito está lleno y si no, pues continuamos aspirando otro tramo de 15 minutos. Aquí podemos ver que el serrín se resiste, parece enganchado a la alfombra, ya que es una alfombra tipo aterciopelada, y le está costando al eLife A4S sacar ese trocito de serrín de ahí de la alfombra, pero vemos que el resto está muy bien, aceptable, por lo cual continuamos aspirando otros 15 minutos. Esto ya lleva 1 hora y 30 minutos y es la ronda 6 de aspiración, así que continuamos con el vídeo. Bueno, pues ya llevamos 1 hora y media, es la ronda 6 y en este caso ya no vamos a grabar el resultado de la alfombra, sino que vamos a pasar directamente a la ronda 7, 1 hora y 45 minutos de aspiración. Si recordáis, se ha vaciado el depósito en una ocasión al comienzo del vídeo y se va a vaciar en otra ocasión al final del vídeo, lo vais a ver. En la primera ocasión no se ha pesado el polvo capturado, pero lo siento, ha sido un error. Pero en la siguiente, en la última vez que se vacía el depósito, sí que lo peso y bueno, vamos a ver los gramos que ha recogido la eLife A4S. Bueno, pues como veis, esto sigue aspirando, el vídeo está acelerado a 8x y bueno, pues el resultado está siendo bastante aceptable. Yo que lo he visto en directo puedo decir que ha sido bastante aceptable. Se aproxima bastante a las esquinas, a los bordes, como veis aquí, incluso, bueno, pues no tiene ningún problema en los obstáculos que son la mesa, la silla, aquella maceta que se ve al fondo, no tiene ningún problema, los toca con delicadeza o los evita incluso, y vais a alucinar al final del vídeo, quedaros hasta el final porque vais a alucinar, vais a ver que la zona donde tengo el trípode de la cámara no se ha aspirado como es normal, porque la eLife lo detecta como obstáculo y no aspira en esa zona, y vais a comparar el resultado de la zona aspirada con la zona no aspirada. Vais a alucinar, ya veréis. Decir también, que no lo he dicho, la batería dura casi 3 horas, depende de los obstáculos que tengáis en vuestro hogar. En modo normal, que son 700 pascales de succión, y en modo máximo, 1000 pascales de succión, depende, repito, los obstáculos que tengáis por el suelo, dura 1 hora y media, 1 hora y 45 minutos. Bueno, cuando os dije que ibais a alucinar me refería a esto. Fijaros, esta zona de suciedad es donde se encontraba el trípode, por lo cual aquí la eLife A4S no ha aspirado, sin embargo en el resto de la alfombra sí que ha aspirado. Fijaros la diferencia, a la izquierda aspirado y a la derecha sin aspirar, por lo cual sí que ha hecho un buen trabajo la eLife A4S. No perfecto, porque la limpieza manual siempre será mejor, pero fijaros qué diferencia de suciedad a la derecha y de limpieza a la izquierda. Vamos a pesar
lo que hay en el depósito tras este tiempo de limpieza. Como sabéis, si habéis visto el vídeo entero, se ha vaciado la primera vez y no se ha pesado por error mío, pero esta última vez sí que se va a pesar la cantidad de polvo. Fijaros qué cantidad de hojas, alpiste, pelos, de todo. Lo pesamos con el depósito lleno y son 277 gramos lo que pesa. Ahora lo vacío en la bolsa para poder pesar el depósito de la iLife A4S en vacío. Y así saber los gramos de polvo real que ha recogido. En la segunda vez que se vacía el depósito, claro, en la primera no lo he pesado, pero me imagino que rondará como mínimo los 28 gramos, si no más, porque si lo comparáis con el vídeo primero de vaciado del depósito, abultaba más el polvo, por lo cual quizá si aquí ha recogido 28 gramos, pues sería el doble, 60 casi. Pues nada, esta ha sido la review extrema de la iLife A4S y aquí os dejo los cuatro modelos más famosos de iLife con las características de cada uno de ellos, que son similares, pero bueno, que sepáis que la iLife A4S en relación calidad-precio es la mejor, la A6 es más estética que otra cosa y se sube un poquito más de precio. Pero bueno, tiene dos rollos centrales de barrido que bueno, podemos elegir el de cerdas o el de goma. En el caso de la iLife A4S solo está el de cerdas. Y si buscáis que friegue o pase la mopa, por decirlo de algún modo, la V7S Pro sería vuestra candidata. No soy defensor de iLife ni me paga nadie, simplemente este vídeo es una ayuda para los indecisos. Que si queréis comprar iLife, pues es una marca aceptable, relación calidad-precio, bastante bien y hace el trabajo de aspiración autónomo bastante bien, ¿vale? Aquí os dejo un gráfico según vuestras necesidades para que elijáis un aspirador u otro de la marca iLife. Existen Xiaomi, existen Rumbas, elegid la que más os convenga. Pero relación calidad-precio, iLife está bastante bien. Un saludo a todos.